Saludos y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Cuartel del Metal. Los invitamos a suscribirse para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Ha llegado el momento de hablar del nuevo álbum de la banda Sirenia, un conjunto noruego de metal sinfónico que el pasado 12 de febrero presentó su décimo material de larga duración titulado Riddles, Ruins and Revelations. Este LP fue lanzado a través de Napalm Records. Si existe una palabra adecuada para definir a Sirenia es cambiante. Sea por cuestiones azarosas o intencionales, la agrupación comandada por Morten Veland cambió muchísimo su sonido en estos 20 años de trayectoria. Cabe resaltar que Veland fue uno de los primeros artistas en incursionar en el mundo del metal gótico y sinfónico, puesto que a sus 19 años de edad fundó la reconocida agrupación Tristania, de la cual salió para formar el grupo que nos trae a hablar aquí el día de hoy. Si son seguidores de Sirenia, sabrán que la banda se ha alejado bastante de sus primeras dos obras de estudio. Trabajos como At Sixes and Sevens o An Elixir for Existence hoy en día se ubican entre la banda y un abismo de distancia. Prácticamente lo único que queda presente de esas épocas son algunas temáticas introspectivas y oscuras propias de este estilo musical. Con el pasar de los años, la banda se ha ido abocando cada vez más a asignarle mayor importancia a los teclados y a elementos de música electrónica, llevando sus composiciones hacia un terreno bastante más comercial, por decirlo de alguna manera. Sirenia tuvo un total de 5 vocalistas líderes a lo largo de su carrera. Quien gozó de mayor tiempo dentro de la alineación fue la cantante española Aileen. Con ella, el rumbo comercial de la banda se hizo mucho más prominente, debido a que sus vocales fueron puestas en un primer plano bien cuidado y meditado en cada composición. Sin embargo, esta cantante salió de manera abrupta de la agrupación en 2016, luego de haber grabado 4 álbumes junto a ella. Tras su partida, el micrófono fue tomado por la francesa Emmanuelle Soldan, quien antes oficiaba como corista en Sirenia. Desde su ingreso al día de la fecha, Soldan lleva 3 álbumes de estudio con el arsenal noruego. Si los designios de la agrupación ya habían comenzado a mutar con las vocalistas anteriores, con el ingreso de Manuel esto se potenció aún más. En los comienzos de Sirenia, la voz principal era gutural, a cargo del mismísimo Morten Veland. No obstante, la voz femenina comenzó a tomar más y más preponderancia con los discos. La cabeza de todos y cada uno de estos álbumes de la agrupación sigue siendo Morten Veland. Pero los propósitos musicales divergen por completo de los primeros discos del grupo o aquellas obras tempranas de Tristania. Y déjenme que les diga una cosa, tiene todo el sentido del mundo. ¿O acaso ustedes querrían pasar toda una vida haciendo lo mismo? Dicho esto, ¿qué nos depara un trabajo como Riddles, Ruins y Revelations? Sirenia se ha plantado en la típica situación de controversia para el rock y el metal, la de los cambios de sonido. Sí, es verdad que la banda ha cambiado y que ya estamos lejísimos de volver a escuchar trabajos como los primeros, pero de antemano quiero aclarar que este cambio no le sienta nada mal a la banda. Al contrario, los impulsa a un mayor reconocimiento con material que, a nivel calidad, nada tiene que envidiarle a los anteriores. Canciones como Addiction No. 1 o Towards an Early Grave dejan las cosas en claro desde un principio. Estas y tantas otras piezas buscan sí o sí atrapar y enganchar al oyente desde un comienzo, pero están tan bien estructuradas que prácticamente nada se siente repetitivo o cansino. Lo mismo sucede con Into Infinity y Passing Seasons. A su vez, los samples y elementos de música electrónica están perfectamente balanceados con los momentos más pesados del disco. Creo que el mejor despliegue de brutalidad e innovación llega en We Come to Ruins, donde las voces guturales de Morten se combinan con los adorables cantos de Manuel y los samples simplemente convergen sutil pero elegantemente con un track bien metalero. El álbum transcurre así en todo momento y cada pieza se siente fresca, bien trabajada y para nada forzada. La intención es abarcar un público mayor con esta música, pero no está para nada mal compuesta. Sirenia se ha enriquecido en muchos aspectos. Han incluido elementos que antes no estaban presentes en sus trabajos. Los coros están mucho mejor trabajados, las capas de instrumentos se superponen de manera exquisita y los riffs transcurren de una manera tan fluida que conducen a todos lados menos al aburrimiento. Una crítica que sí encuentro a este material es que el potencial de Emmanuel en las voces no parece explotado al 100%. Quizás por el hecho de querer cuidar tanto las estructuras y los ganchos de las canciones, los cantos de la vocalista se mantienen bastante lineales y seguros durante todo el LP. Me hubiera gustado un poco más de riesgo por esa parte. El trabajo de guitarras líderes también es un punto muy fuerte. Morten siempre se hace lugares en las canciones para brindar solos cargados de emoción y shredding en cuotas parejas.
Encontramos ejemplos de esto en tracks como Beneath the Midnight Sun o This Curse of Mine. Lo último que quiero destacar es el cover de Voyage Voyage de Desireless, un bonus track incluido en el álbum. Aquí Emmanuel brilla como la mismísima vocalista del conjunto al cual Sirenia rinde homenaje en este corte, puesto que ambas provienen del mismo país. Esta canción generó bastante revuelo en estos últimos días por haber sido el tercer y último sencillo del disco. No creo que sea uno de los puntos fuertes del LP a decir verdad, pero sí es cierto que el corte se mantiene fiel a su versión original y es muy agradable escucharlo. Ya está todo dicho, este es un álbum que ha de ser escuchado con una mente abierta. Si piensan que el metal siempre debe atenerse a los sonidos clásicos y propios de cada uno de sus subgéneros, este no es un material que vaya a gustarles. Sabemos que muchos fanáticos de aquellas primeras obras de Sirenia no estarán tan contentos con una entrega de estas características, pero tampoco cuesta tanto adaptarse y comenzar a apreciar esta nueva época de la banda, porque si hay algo que a este disco no le falta, es calidad. Riddles, Ruins and Revelations se lleva 4 de 5 estrellas aquí en el Cuartel del Metal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, esperamos que les haya gustado el video. Los invitamos una vez más a suscribirse, a seguirnos en nuestras redes sociales y a ingresar a www.cuarteldelmetal.com para estar siempre al pendiente de todo lo que sucede en el mundo del metal.